Academia Hamburguesa. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Academia de Hamburguesas. Estamos acá rodeado del cilindro mágico y con dos invitados que me hicieron muy feliz. Cacho Sacardi y... Sacó a... Sánchez Tevez, Pepe Chatruc, campeones 2001, sí. Emblemas de este club. Y hoy van a estar cocinando con nosotros la hamburguesa que se llama la hamburguesa del campeón. Esa hamburguesa que para un hincha de Racing significa un montón. Y está pensada un poquito linkeada a lo que es la cancha, ¿no? O sea... Yo tengo una duda, ya. Yo no almorcé. Esto es todo es comestible, ¿no? No, todo lo vas a comer. Porque ese pan que veo... Sí. Perfecto. Este pan se hizo exclusivamente para nosotros. Vale. Es pan comestible. Así que vamos a arrancar. Vamos a tirar las carnes, provoleta, queso emmental, perfecto. Huevo. El señor es un especialista, ¿eh? ¿En qué? En todo. en el amor. Doctor Love. No, bueno, no. Vos tenés experiencia en cocina. Algo tengo. Él estudió cocina. ¿Vos? Yo me doy maña, le meto ganas. Sos un gran asador. El otro día hice un asado para 40. No son dobles, ¿no? Porque yo... La vamos a hacer dobles. Vamos todavía. Vamos a hacer las dobles. ¿Ya? Plancha bien caliente siempre, sí, tip súper importante, vamos a meter ahí. Uh-huh. Ahí va. Voy a meter una yo. Obvio. Máximo, podés meter una. También. Esta es tuya. ¿Esta tiene papelito acá, no? Uy, me olvidé el papelito, sí, no, me olvidé el papelito. Soy muy, y este también tiene papelito. El primer error. Tiren papelito. Ahí va. Escuchame, nosotros venimos a hacer la hamburguesa con un número uno de la hamburguesa, que es el señor. Pero tiene que venir a jugar un partido acá. ¿Hay un partido que se juega con los hinchas? Sería... Ya estoy cumpliendo un sueño igual estando acá. No me quiero imaginar. Igual estoy adelgazando. No sé si me diste un poquito más flaco. Sí, 300 gramos, sí. Yo en la cuarentena... Todo el mundo engordó en la cuarentena y esto sí es hermoso. Vos comiste mucha hamburguesa en la cuarentena. Y hay que engordar feliz. Hay que ser feliz. Vamos a salarlas. Sí. A gusto. Sal y pimienta. La sal últimamente. Nada más. Hago como... A ver. Lo odio. Le está yendo mal, che. Un poquito más, un poquito más. ¿Cómo se llama? Saltbae. Saltbae. Ahí está, ¿está bien ahí? Un poquito más. Échale. Ahí está. Es importante la sal para la carne. Ahí estamos. La presión. Dios, pero... Perfecto. Mirá. Proboleta. Uf. Proboleta Santa Rosa. Bien. De la buena. Bien. Vamos a usar esa planchita. Bien. Perfecto. Lo bueno es que esta no se pega nada, así que va a ser fácil para... No hace falta tirar la harina. Tirá una cada uno, mirá. Como en la cancha, ¿cómo nos entendemos? Mirá, ahí estamos. Ahí va. Ahí estamos. Les quiero hacer un par de preguntitas, sí, del 2001. Pregunte. En mi caso, tengo muy buenos... Fuimos los mejores, sí, mirá, sí. Mirá, sí. Lo que traje acá. No hace falta que preguntes. ¿Esta remera? Mirá. Esta remera yo la usé durante todo el 2001. Tenía 14 años. Era como el chancho. La, sí, Taisho. Bueno, este es como mi recuerdo de venir a la cancha. Ahí, con mi viejo, mi hermana, y ver los campeones después, sí, de 35 años. ¿Te tenía fe que íbamos a ser campeones de Mazón, la verdad? Sí, yo de chico, 14 años, sí, yo mismo. Yo, viste, creía en el paso a paso de Mostaza y demás. ¿Creías en esta dupla, por ejemplo? Sí, ¿cómo no voy a creer? Mirá, creo que el gol que más grité, fuera del tuyo que te anularon contra Banfield en el Huracán, el tuyo con Estudiantes. Sí, señor. Bien gritado, bien gritado. Esa vuelta... Lo gritamos todo, todo, una cosa... ¿no? Yo me abracé con este... Uno de los mejores triunfos, sí, terrible. Qué lindo abrazo, sí. Si se ve, estamos todos así juntos y en un momento llega Arano, que con la nariz medio molestó a todos, y yo los agarro como los aprieto a todos así, sí, fuerte. Sí, sí. Fue emocionante. ¿Ese fue el gol que más gritaron ustedes? ¿O fue, sí, la Bedoya también? El de Bedoya acá contra Río. El de Bedoya por ahí más que el de Nuevo, ¿no? Porque estábamos tranquilos con el de... Y el de Bedoya como que nos daba... Sabía que River ya no lo podía agarrar más. O sea, la única manera que más o menos podía tener algo de desempate o algo era el partido mano a mano con ellos y no nos pudieron ganar. ¿Qué pasó en ese momento cuando Vitali tira? A Vitali es un hijo de puta. Bueno, es amigo de ustedes. Sí, sí. Pero imagino se quedaron todos. Ay,
¿Pero estaban confiados? Yo siempre me río porque uno ahora se ríe, ¿no? Pero la cara de él cuando la baja de pecho y no hacen el gol, la cara de él dijo, se quería ir. Todos. El que estaba confiado era Vitali, que tenía un pechito, Vitali, tronco, tira para arriba. Nunca quiso dar un paso así. Igual gran asistido, le mandamos un beso. Sí, genio, pelado. Sí, sí, sí. Esto no se quema, ¿no? No, no, eso todavía estamos bien. Bien. Ahora un ratito le damos vuelta. Otra pregunta más les quiero hacer. Dígala. La gente, ¿cómo los trata en la calle? O sea, me imagino que son todos agradecidos, como con mi caso. Como... Gracias a Dios está del otro lado la productora, todos racinguistas. Y si uno habla del emblema, los emblemas de 2001, sí o sí hablan de ustedes dos. Claramente. ¿Ustedes lo sienten claramente eso? Aceptamos donaciones, le queremos decir que el número de cuenta es... Que en el 2001 no cobramos lo que teníamos que haber cobrado, no, entonces... Claro, era no, sí, la gente en general nos trata muy bien. Y creo que fue un plantel que rompió con un montón de cosas. Yo me acuerdo del colegio, tenía 5 compañeros de Racing, que era raro porque éramos 15 de varones y 5 eran de Racing. Y todos, viste... Nos cargaban, y esto, que lo otro, nunca campeón. Y había uno solo independiente, pero claro, estaba agrandado. Y fue como un alivio para todos. De hecho, varios de mis compañeros vinieron a los festejos. Fue como sacarse algo. Olvídate. Yo creo que. Vamos a dar, Pepe, vuelta a las proboletas. Sí, ay, tengo miedo, unos nervios terribles. Ya veo que hago una cagada. ¡Crack! Qué pinta. Crocantita quedó. Qué pinta, che. Espectacular. Vos, con los panes. Me viene bien para la dieta. Con los panes. Sí. ¿Alguno tiene el honor? Pepe, andar masticando la plancha. Ay, qué nervios, dale. ¿Acá? Sí, sí. Muy bueno el color del panche. ¿Viste? Espectacular. Es natural. Oh, mirá que se... ¡Manteca, a ver! Ahí está. Bien, vamos mucha con manteca, otro. No aflojemos con la manteca, Manteca, manteca. ¿Cortaste ya? ¿Así? ¿Track? Ahí, directo. Rico, Pan. No tiene nada, tiene colorante. Gracias, Esteves. Y yo voy a aprovechar siempre y voy a dar... Siempre el pase preciso. Dar vuelta a los medallones. Sí. Ahí va. Ahí estamos. Mirá, impecable. Ahí estamos. Adelante. Srak. Ñácate. Ahí está. ¿Qué le falta? Queso Emmental en 2 medallones. En la otra va a llegar proboleta. Es Emmental. Así que, vamos a poner ahí. Ahí va. Uno. Todo el hambre que tengo. Siempre se pone así en estrella para que caiga bien en el medallón. Es un buen dato. Y ahí, Pepe, vamos a poner las proboletas arriba de esta carne. ¡Fua, amigo! Che, pero... Ojo, está. Esta la de la proboleta, es terrible. Es una bomba infernal. Aparte, buen grosor de proboleta. Sí. Esto va todo, Qué lindo. Son dos sabores ahí. No, esto es una y otra. Vamos a comer... Por eso. A ver cómo está esto. Vamos a ponerlo ahí. Dios y mío. Se viene huevo. Huevo. Oh. Hablemos del huevo del 2001. El señor. Está entre el señor y Bastía. El polaco. Yo te iba a decir, el polaco también. El polaco. No nos olvidemos del polaco. Sí. Que... Y Bedoya también, pero era un huevo con una gilete en el botín. Era más asesino. Claro. ¿Sos un buen rompedor de huevos? Sí. Excelente. No, igual el mejor es él. Clarísimo. Vamos uno cada uno. Rompe... Bien. Coño. Uy, bien. Bien, excelente. ¿Pepito? Bien, gracias. A ver si la cámara. Uy, a ver. ¿Sienten algo cuando vuelven al club y ven el estadio? No sé si van a la cancha. ¿Lavante? Sí. Yo, bueno, el cariño de la gente siempre, viste, como es constante. Y ahora, bueno, que tengo a mi nene y... ¿Lo traes a la cancha? Es la primera vez que viene. Está jodiendo. Ahora, claro, porque, viste, es chiquito y, bueno, agarró el tema de la pandemia todo y... Nos postergó un poco, pero ahora, cuando pueda venir, seguramente. ¿Vos, Pepe, los chicos los traes? Sí, los traigo. Lo que pasa es que, viste, a veces cuando son chiquitos, que esto, que ir, el trámite de venir y todo, pero vinieron a la final del campeonato, menos mal que... ¿En defensa fue? Defensa, 1-1, habíamos venido uno anterior, así que vienen invictos, no perdieron nunca. Aparte, qué placer es esta generación, ¿no? Sí. Que ya vienen... Con torneos. Tranquilos. Olvídate. Sí. Benicio ya vio 2 campeonatos, así que está relajadísimo. ¿Y se hicieron hincha de Racing en el 2001? Sí. En 2014 hicimos 2001-2014 un partido y Beni entró a la cancha y medio que ahí ya tenía una duda con. Había uno que era de River, que Boca, que. Racing. Quedó Racing, así que ya quedó. Ya estamos. Vamos a ver cómo está el pancito. Estamos bien. Estas tablas, después se las llevan de regalo. Sí,
el gol de Saracho al Independiente, el 3-1, sí. Y el gol del Chelo Díaz. Él con quiere 9. Uno con el. A mí me gustaría el tuyo, ¿qué puede ser? El de, vamos a hacer cualquiera. Cacha de River, esto es muy bueno. Sí. O puede ser de campeonato, ¿cuál? El de. El de Chacarita, que te tiraste. No me tiré. El penal. Penal ahí, en ese arco. ¡Penal! Bien cobrado. Pasa que yo soy muy frágil de los hombros. Me golpearon. Penal, me acuerdo, no penal, de ese arco. Penal. Estaba la popular con mi viejo. El de San Lorenzo que se la pintó. No, no, es. Cuando, sí. Cuando las. Sí, este es terrible. Esa. Después le ganamos a San Lorenzo una ranchita linda. Sí. Y que le ganamos en cancha a San Lorenzo, que te tiene un pase extraordinario. Tres dedos. Y definiste de primera, como tu categoría, ¿viste? Se tiraban flores todo el tiempo. Contrataciones al. Sí. Estamos bueno, para. En plata. Para armar. Para armar. ¿Le gusta la Lioli? Sí. ¿Sí? No. No, él es muy sensible a la cebolla y al ajo. Okay. Somos como una pareja, los conocemos todos los secretos. Todos los gustos. Y vamos a por solo una. Y cuando nos besamos, no le gusta que tenga olor a ajo. Son sin. Sí. ¿La verdad fue por en Racing se hizo o después sí. Lo fueron, los sí. Años fue que se hicieron mucho más amigos? ¿O ya en el vestuario no, ya se llamaban para no, no vimos sí, nada. Y él se fue un tiempo a Europa y después volvió y ahí como que ya me extrañaba. Sí. Y entonces ahí ya pegamos mucha onda y estábamos casi gran parte del tiempo juntos. Y después sí, con el tiempo ya no nos aguantamos ya más. Hace 20 sí, años. Sí. Hace un montón. Hasta barajamos vivir juntos en un momento, pero exactamente. Bueno, por problemas. Estamos para, sí. Para allá ponerla. Qué oh, lindo momento. Qué linda frase, ¿eh? Estamos para allá ponerla. Auspicia este momento. Lo dije mal, ¿no? Lo dije no, mal. No pasa nada. No pasa nada. Sí, sí. Pero bueno, el medallón de abajo Gomón. Quedó. Fantástico. Perdido por la proboleta. Ahí está. Esto está bien. Como ahí. Vino Dante Uniali. Sí, dale. El dedo. El dedo, sí, de Dal. Uy, boludo. Uy, ¿qué es eso? No sé, boludo. Ahora te digo. El problema va a ser tuyo, Chanchi. Sí, ¿no? Yo creo que vamos no. Vamos ahí. Un Moller. Ahumada. Faltaron los huevos. ¡No! Faltaron los huevos. ¿Qué les pasa? Me dejaste los huevos afuera, dijo los huevos. Perfecto. Muy atento, Chanchi. Muy atento, Chanchi. Mira que más entero, ojo. Ahí está. ¡Ay, esa mierda! Te avisaste después. No, son bastante cagadores. Le dijiste. Para que se queme. Me quemé yo, no quería quemar solo. Ahí está. Perfecto. ¿Estamos? Sí. Ya. Sin el huevo no es la hamburguesa que no tiene que ser. No. Menos mal que te acordaste. Bien, no. Te ves. Para eso te traje. Qué bomba, lindo el huevito. Qué linda bomba, ¿no? Vamos con el otro. Le decís, no, yo sin huevo, ¿no? Que engorda. ¿Se cuidan o no? Qué sé yo, no me preguntes antes de comer esto. No, pero. Trato de cuidarme, pero la vida, lo voy a decir, hoy cumplo 44 años, parezco 43 y medio. Hay que dárselo. No me rompo. Porque un día, de repente, ¡sac! No estamos más, se me ve la pelada. Entonces hay que disfrutar y hay que comer. Bueno, van a tener el honor de probar la hamburguesa acá en el estadio. Sí. Un sueño para mí hecho realidad. Qué bueno, ¿no? Una es cita, un golazo. Una cita romántica acá, sí. ¿No? Acá una besita. Que venga un tipo y salga de ahí. Bueno, yo te digo plantear. Una cosa, a las autoridades de Racing, los campeones, solo los campeones, ese club selecto, only. Deberían poder, querés ir a comer algo, ¿sí? Y la invitás a comer acá. En el medio, en el medio de la cancha, que te prendan todas las luces. Que te prendan todas las luces. Y no podemos perder. Hamburguesa, podemos. Nos merecemos. Yo claro. Afuera, sí, les cocino. Tranquilo. Sí, espectacular. Qué lindo sería. ¿Te gustó? Me encantó. Lo vas a me encantó. Perfecto. Está soltero este, ¿sí? Aviso a la gente. Chanchi, esta es tuya. Vamos a ver. Dios santo. Va a estar complicadita. Ahí está. Anda con el tío. Che, ¿la pruebo ya de una? Hambre. ¿Y vos, Pepe? Me voy a quemar entero. Mirá. ¿Cómo la ves? ¿Cómo hago? Yo la veo. Salamante. No. Titular. Vale, titular. ¿Mostaza lo hubiese puesto? No puedo ver. ¿Está caliente o no? Ah, también. José, come este saco. No había comido esto. Vos ya habías almorzado, Pepe. Mm. Ah, ¿no? La chancha había almorzado. Sí, pero. Con eso estamos. No, esto es impresionante. Sale diferente. Pueden, no es la típica hamburguesa. ¿La pueden guardar para llevar? No, no. Pero no, esto no está. Esto no está a la venta. La vamos a poner a la venta. Está bien, ponele. Cuando sale este capítulo, va a estar la hamburguesa del campeón. Ya esté, ¿ves? A la venta. Estecha. O le quieren cambiar el nombre, le podemos poner un nombre. Vale, pensé un nombre, tengo eso bueno. José Esteves. Ah. José, la José Esteves. No. Che, está buenísima. Sí. Sí, buenísima.
Tan, lo podés traer un día al local a comer. Algo capaz más clásico. Me dijo que tenía un canje por un año, ¿no? ¿Era? No, ese es el del sushi. Es un camino de ida. Che, riquísima. Sí. Ahora me la termino, ¿no? Pero... La cocinada de ustedes, para mí es un honor estar acá. Sácate alguna duda. ¿Tenés alguna duda? ¿Te quedó alguna duda? Decilo ahora. ¿Le querés preguntar algo de Pepe? De muchas gracias, jugadores. Es todo, ¿viste? Para un charracín que vivió de chico, que la sufrió de chico y ahora en el 2001 ustedes en la alegría, 2014 de vuelta. Me estoy empezando a acostumbrar un poquito. No sé si está tan bueno. Sí, está bueno. Pero para mí, tenerlos acá, primero, tener hoy la relación que tengo con vos, Pepe, para mí es un lujo. Conocerte a vos, Chanchi, hoy acá en el estadio. Quiero agradecer a Racing, porque esto gracias. Es gracias a Racing, sí. Que se coparon. No lo dije cuando arranqué, pero hoy como hice un cierre a lo que es Academia de Hamburguesas, ¿no? O sea, uní mis dos pasiones, la Academia y Racing. Sí. Y no lo puedo creer, estar acá tocando el pasto a los 33 años. Es impecable la cancha. Es enorme la cancha. No, está impecable. Es la primera vez que entré a la cancha y cuando la miré, nada, me volví loco. Miren lo que es esto para cualquier hincha de Racing, estar acá. Se parado. Sigue haciendo el sueño del pibe, ¿no? Sí, bueno, vamos a venir a jugar. Vamos a venir a jugar. Le vamos a cumplir el sueño. ¿De qué jugar, Rodo? Yo era de jugar de 7. De 7 a 9 de la mañana, por favor. De 7 a 9. No, ahora sí. Puede ser un Esteve, mira, hoy están parejitos. Ojo. Las dos tanquetas. Ojo, Yo te digo que te vamos a cumplir el sueño. Yo sigo comiendo mientras le digo a la gente, está buenísima la comida. Pero sí. Era un muy buen jugador de fútbol. La hamburguesa me mató. Sí. Pero era muy buen jugador de fútbol. La hamburguesa te salvó. Me salvó. La hamburguesa me salvó. Y... Claro, pero ahora estoy así, por ahora estoy más flaco, me estoy cuidando. Hace un mes ya me ves mejor. Este es un papelón que no pare de comer. No, pero es bueno que comas. Sí. Y vamos a darle un cierre. Sí. Vamos a brindar por Racing, por la amistad de ustedes. Gracias por la invitación. La verdad que lindo. Con el futuro 9 de Racing, ahí está, mirá. No. Acá está el enano. Muy lindo volver acá a la cancha y hacer algo diferente. Muchas gracias de verdad por venir. A vos, Pepe, por coparte. Como siempre, la buena onda. Te vamos a cantar el feliz cumpleaños. ¡Sí, señor! ¡Qué alegría que me dan! 40. Ahí viene mi viejo con la torta. Ahora pedía el deseo de volver a jugar un partido oficial. No, maestro. De abajo arriba te dice, no, fiera, ya está. ¿Extraño jugar? Uf. No entrenar, ni concentrar. Jugar. ¿Estaba a entrenar y entrenar? No. Sí, a veces, depende del día. Cuando hacíamos fútbol, los jueves. A mí me decían panadero, el lunes no abría. Bueno, voy a pedirlo, señor. Feliz cumpleaños. Gracias. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Pepito, que los cumpla feliz. Vamos. Vamos. Era papá. Y vuelvo a la casa. Quería jugar el tipo. Se cayó el cuadro de mi abuelo. No hablé del cuadro de mi abuelo. Este es mi abuelo. Mirá qué bien. En el 67 claro. Levantando la copa. No sabemos, no tenemos bien claro cómo llegó ahí. Según ¿A quién tocó? ¿A quién tocó? Che, esta mesa pobre, me está extraviando. Está ahí mi abuelo presente también, toda mi familia. Bueno, muchachos, vamos a brindar por Racing, por la amistad, señor, como dije. Gracias, señor. Gracias por venir. Un lujo que estén acá conmigo, acompañando este sueño. Bien, y nada. Salud. Este fue el capítulo de hoy. Salud. No lo puedo creer. Rica. Estoy llegando a las 6.000 hamburguesas de este año en cuarentena.